Resultados de las elecciones 2023 en Argentina. Sergio Massa se sobrepuso a la derrota en las PASO y sumó más de 9 millones de votos. El oficialismo disputará la segunda vuelta con Javier Milei en noviembre. Los resultados de los comicios generales fueron: Sergio Massa, 36,68%. Javier Milei, 29,98%. Patricia Burlich, 23,83%. Schiaretti, 6,78%. Bregman, 2,7%. Muchos se sorprendieron porque Massa superó a Javier Milei. Repito, Sergio Massa, 36,68%. Y Javier Milei, 29,98%. Pero obviamente, esto en el balotaje se dirá quién es el nuevo presidente. A fines de noviembre, el pueblo argentino va a decir quién es el nuevo presidente, si es Sergio Massa o Javier Milei. Hoy, en conferencia de prensa, Sergio Massa, con periodistas de diferentes países, dijo esto. Siguiente pregunta, Lucía Choclatián, de New York Times. Hola, ¿qué tal, ministro? Felicitaciones. Ayer durante su discurso dijo que había recibido llamadas de líderes de distintos países. Le quería preguntar con quién habló, sobre qué temas y con quién le gustaría hablar en los próximos días. Bueno, los llamados fueron privados y por lo tanto, digamos, una cosa es las declaraciones públicas, donde de alguna manera yo puedo hacer una valoración, pero distingo muy bien entre las comunicaciones públicas y las comunicaciones privadas. Y parte de la seriedad que Argentina debe recuperar tiene que ver con que los dirigentes tengamos la capacidad de distinguir lo que es público de lo que es el diálogo personal a partir de un marco de confianza. Sí debo confesarle que fueron varios los presidentes de América Latina, sí debo contarle que fueron varios los dirigentes políticos y funcionarios de la Casa Blanca, sí debo contarle que fueron varios los líderes europeos, y eso me halaga y me agrega responsabilidad. Y si Argentina hay algo que necesita es aumentar su volumen de exportaciones y de producción industrial y seguir aumentando empleo genuino, empleo formal, empleo registrado. También tuvimos alguna empresa francesa que en lugar de colaborar especuló haciendo estoqueo en bienes y hemos tenido algún chisporroteo. No vale la pena hacer nombres porque en definitiva me parece que es parte de aquello que hace a la responsabilidad mía de gestión, pero también a la responsabilidad de empresas a la hora de mirar la economía argentina en su integralidad y de tener una actitud comprensiva, entendiendo que de alguna manera el año es particular. Segundo ancla, obviamente el programa con el fondo. Argentina tiene un endeudamiento criminal, todos saben. El peor crédito en términos de tamaño que se tomó en la Argentina hace algunos años nos deja en una situación difícil porque tenemos una acreencia y un programa al que ir dando respuesta y que lo tenemos que discutir con sensatez, con firmeza y sobre todas las cosas apostando a que el programa esté asociado al crecimiento de la Argentina y al desarrollo de la Argentina, que es un país en vías de desarrollo, no un país desarrollado. Obviamente soy de los que cree que cuanto mayor capacidad en términos de simpleza y en términos de velocidad que tiene el comercio exterior Impoexpo, mucho mejor. Me llenaría de felicidad que Argentina no tenga que tener las restricciones que tiene. Para eso sería como plantearse
que Argentina desconociera que existen estas dos realidades, la sequía y el FMI, uno a veces toma las decisiones en función de resolver los problemas de la coyuntura, no sobre lo que a uno le gustaría. El año que viene la economía argentina va a crecer y el año que viene las exportaciones argentinas van a crecer de manera sideral, entre otras cosas porque pasamos a tener saldo positivo en nuestra balanza energética, porque recuperamos sequía y además recuperamos capacidad de exportación. Si algo glorioso tuvo este fin de semana es que además de las elecciones tuvo lluvias que de alguna manera nos impulsan el último tramo de esta campaña que para el sector agroargentino era importante. Así que aspiramos a que el año que viene Argentina crezca en sus exportaciones entre 31.000 y 40.000 millones de dólares más respecto de lo que ha sido este año. Eso nos va a dar mucha libertad para ir eliminando restricciones que son distorsivas, pero que son parte de las resoluciones que hay que tomar centralmente, porque la economía argentina tiene, digamos, como dije al principio, dos temas estructurales que resolver. Uno estructural de este año, la sequía, otro estructural de mediano y largo plazo, que es de alguna manera encontrar mecanismos que garanticen pagarle al fondo sin que ello suponga un programa que provoque inflación en la Argentina. Ahí escuchamos a Sergio Massa, actual ministro de Economía de Argentina. Por su parte, Javier Milei, en Radio Mitre, dijo esto: tengo una muy buena relación con Macri. Estoy dispuesto a escucharlo. Dos tercios de Argentina quieren otra cosa diferente. Si no terminamos con el kirchnerismo, es porque somos unos irresponsables, dijo Javier Milei. Así que bueno, gente, el 19 de noviembre, Argentina tiene nuevo presidente. Puede ser Sergio Massa, Javier Milei. Lo importante acá, que la persona que sea, de una vez por todas, cuide, respete Argentina. Que de una vez por todas, salgamos adelante y dejemos de sufrir constantemente. Podemos pensar de una u otra manera. Creo que acá lo importante es que Argentina, de una vez por todas, se ponga de pie. Que los argentinos estemos bien económicamente y también tengamos seguridad, porque es una mezcla de cosas: inseguridad, inflación, y así cada día es más difícil vivir. Necesitamos un presidente que no te pinte un mundo de fantasía y vos te ilusiones y luego no cumpla nada. Necesitamos un presidente que cumpla con su palabra. Repito, puede ser Javier Milei, puede ser Sergio Massa. Acá lo importante es el pueblo argentino 100%. A mi parecer es así, el fanatismo no importa. Lo importante es el país, el pueblo. De fanatismo no vivimos. Así de fácil. Gente, dejen su like, compartan el video. Abrazo, se los quiere. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!